Vamos, menos mal que está usted aquí. Que llevo toda la noche buscándole por todos los calabozos de la villa y nada. Que pensaba que le estaban estirando en el potro ese. ¿Y cómo es que le han soltado? ¿Cómo es que nos han dejado libres a todos? No querían parar la boda, Satur. Me querían a mí. Al águila roja. ¿Cómo que querían al águila? Frene, 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 que estoy perdiendo el hilo. ¿Qué tiene que ver el águila roja en todo esto? El traslado de tropas a la frontera de Portugal es una tapadera. Quieren confundir a los portugueses. ¿Qué? La verdadera misión, Satur, es infiltrarnos en Portugal y matar a su rey. ¿Infiltrarnos? ¿Quién es? Que no entiendo nada de lo que me está contando. La sangre quiere formar un grupo de 5 personas que le acompañen. Y yo soy uno de ellos. ¿Cómo que 5? 5 hombres contra todo el reino portugués. ¿Y usted qué les ha contestado? ¿Sabe quién soy, Satur? No me he podido negar. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía, sabía! ¿Sabía que teníamos que pasar a cuchillo a ese hombre en su momento? Parto con el grupo esta misma tarde. No, 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 no. Usted no va a ningún lado. Usted tiene que huir sí o sí. ¿Qué hacen 5 hombres en campo enemigo? Vamos a ver. ¿Que eso es como meterse la boca al lobo hasta las muelas? Satur, ¿te crees que no lo sé? Pero si no lo hago, me va a denunciar. ¿Y quiénes son los otros magníficos? ¿Con quién va a jugarse usted la vida? No lo sé. Ah, ¿pero cómo que no lo sabe la madre que me parió? Usted tiene que huir, desertar, escapar. ¿No se da cuenta que esto es como un suicidio anunciado?